El último pleno del mandato 2011-2015 ha sido probablemente el más corto de todos los celebrados en estos casi cuatro años. Los ediles han aprobado por asentimiento las actas de la última sesión, un trámite necesario para cerrar una corporación que se reunía hoy por última vez antes de la constitución el próximo sábado del nuevo pleno municipal. Varios de los ediles de este periodo no repetirán en el próximo, por lo que es necesario comenzar la nueva etapa sin asuntos pendientes de la anterior corporación. Una vez aprobadas las actas del anterior Pleno, el alcalde en funciones ha recordado a los ediles el protocolo que se seguirá el próximo sábado desde las 12 del mediodía en el Pleno de Investidura para constituir una nueva corporación que contará, como principal novedad, con cinco fuerzas políticas en lugar de las tres de la pasada legislatura.